Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos los integrantes de esta comisión permanente. A mí me gustaría empezar por felicitar el que se pueda hablar de este tema, de la agenda electoral. Me parece que todo transcurre a través de precisamente este tema, el electoral, y transcurrirá los próximos meses. Por más que queramos, no lo vamos a poder evitar. Y por cierto, además, el primero que no lo evita es el presidente de la República, que es el que está todos los días y ha estado hasta ahora, hasta antes de su convalecencia, que por cierto deseamos se recupere pronto, ha estado todos los días pues haciendo señalamientos que han sido, por cierto, motivos de pues quejas fundadas precisamente en el artículo 41 de la Constitución y no inventos, como ha querido descalificar, del Instituto Nacional Electoral. Ha habido un uso claramente, por lo menos mediático, del tema de las vacunas. Nada tienen que hacer, perdónenme ustedes, los de Morena, los del gobierno, sus aliados, nada tienen que hacer los siervos de la nación llevando a cabo el programa de vacunación. Por eso hay un sistema de salud suficientemente robusto para poderlo llevar a cabo. Por supuesto que lleva implícita una intención electoral. No tienen ellos por qué dedicarse a eso, ni siquiera están capacitados para ello. El presidente actúa más como un jefe de campaña que como un verdadero jefe de la nación. Tenemos hoy, bueno, yo diría que en el tema de las vacunas, pues hay todavía más transparencia que vacunas. Fíjense cómo estaremos de mal. Lo que tenemos es realmente una intervención tremenda. Hay un gobierno rebasado por la circunstancia, que además está metido en los temas electorales de manera completa. No veo cómo pueda actualizarse esta afirmación que hacía hace un momento o hace un rato ya la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir de la Defensoría del Pueblo y que vigilaban por el pueblo. Si eso fuera, habría muchas cosas que habrían cambiado y no tendrían solamente esta intención estrictamente electorera. Yo no veo, pues, que podamos evitar estas ganas de meterse. Lo vimos desde que quiso en la revocación de mandato estar presente en la boleta. Insistió una y otra vez, por fortuna no se logró, para intentar que pudiéramos llevar a cabo una elección sin la intromisión del gobierno, del poder ejecutivo de la nación. Desde ahí es de donde está, desde donde se está empezando a distorsionar el sentido de lo que debiera ser una elección estrictamente democrática, que se expresara la gente de manera libre, voluntaria, y que no tuviera pues ningún acoso, ni con programas sociales, ni con sistemas de vacunación, ni de ninguna otra índole. Hoy ante lo que estamos es precisamente ante una intención perversa desde el gobierno y desde su partido por querer intervenir en la elección. Lo estamos viendo, la evidencia mata cualquier argumento. Cada día está pasando así en toda la República Mexicana. No tenemos más que empezar a revisar los eventos que están sucediendo en las distintas partes del país para poderlo pues comprobar. El presidente ha dicho muchas veces, dice, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pues ojalá honre su palabra, porque hasta ahora ha fracasado en el sistema de vacunación, por supuesto en el método, porque no tiene nada que ver con los siervos de la nación, debía hacerlo a partir de los sistemas de salud, y por supuesto también ha estado violando la Constitución flagrantemente en el artículo 41 constitucional. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senador Rementería del Puerto.